todos y muy buenas tardes. Realmente ya el tribunal disciplinario pues tiene clarificada la situación en cuanto a que no ha sido reportado por parte del cuarteto arbitral, ni por parte del comisario de la UNAFUT en el juego, ni tampoco el comisario que estuvo asignado a aspectos de seguridad, ni los otros funcionarios que estuvieron con alguna responsabilidad dentro del juego del domingo en el estadio Ricardo Saprissa, entre el Deportivo Saprissa y el Herediano, ninguno reportó como incidente aspecto alguno relacionado con algún tipo de ofensas, ademanes o actitud de indisciplina por parte del técnico. De hecho, en el informe arbitral, que es la pieza más importante para nosotros en relación con el espacio de incidencias y de observaciones, lo único que se nota es la frase ninguna. Entonces, en la sesión del día de hoy, que fue muy breve porque era solo un juego, lo único que analizamos fue las incidencias dentro del partido y hacer acreedor al Deportivo Saprissa de una multa de 200.000 colones por haber cinco o más jugadores haber sido amonestados por el árbitro. Esa fue la única resolución que se tomó en relación con ese juego, y como fue el único juego, la sesión fue de unos cuantos minutos para completarlo. Entonces ahora esperaremos a ver si existe algún tipo de gestión por parte de la Comisión de Arbitraje, que hemos escuchado por la prensa que supuestamente tienen esa intención, pero no nos ha llegado ninguna comunicación oficial a esta hora al Tribunal Disciplinar. O sea, la opción de utilizar el video para observar algún tipo de situación con el señor Campos es únicamente... ¿La decisión usted la tomaría únicamente si les llega la petición por parte del comité de la Comisión de Arbitraje? Sí, es la única forma de que nosotros la vamos a hacer, porque no queremos actuar de oficio en un acto como este, porque se han dado muchísimas versiones en los diferentes medios de prensa no oficiales. En algunos medios de prensa dicen que sí se ve, en otros dicen que no se ve. En algunos dicen que no hay nada normal, en otros que se malinterpretó. Las declaraciones del entrenador también, cuando le preguntan sobre este punto específico, lo niega rotundamente. Entonces, nosotros como tribunal disciplinario no podemos comenzar una investigación de oficio, por llamarlo de alguna forma, a ciegas. Tendría que haber alguien dentro de la organización que haya podido observar. Nosotros, ninguno de nosotros estábamos en actuación oficial, de los miembros del tribunal disciplinario, no estuvimos en el estadio, ni siquiera como aficionados, mucho menos actuando oficialmente. Y los funcionarios de la UNAFUT que estuvieron ahí no nos refieren ni siquiera que hayan observado algo que se podría considerar como indisciplina. Entonces, dentro de ese panorama, el tribunal no puede actuar de oficio, porque tampoco hay claridad, y mucho menos por parte de los funcionarios de UNAFUT, y la prensa no es tampoco contesta en cuanto a ello, porque la prensa lo único que da es la noticia, y se ha dado con diferentes tópicos, y lo único que hemos visto fue la entrevista que le hacen al director técnico, donde él niega absolutamente que haya sucedido eso, y en el periódico La Nación, perdonen que diga el medio, pero así fue, donde lo leímos, donde también él niega rotundamente el que haya sucedido esta situación. Él lo niega, el árbitro ni siquiera refiere nada de que en algún momento el entrenador los haya molestado, insultado, él nunca fue amonestado, el director técnico en el informe arbitral no se refiere absolutamente nada, ni en el informe de los comisarios, por lo tanto, pues el tribunal no tiene con qué abrir una investigación de oficio. Esperaríamos a ver si la Comisión de Arbitraje tiene algún material o algo que nos pueda o quiera hacer alguna gestión, porque tampoco es obligatorio, ellos lo podrán hacer o no lo podrán.